proceso de Cataluña tiene que ver con unos líderes que se pueden calificar objetivamente por los estudios que hay como de los peores gobernantes de regiones europeas y a los que les interesa mucho la secesión porque tienen muchos casos de investigación de corrupción pendientes y con la secesión se librarían de ellos. Cuanto más desastrosos en la gestión son los liderazgos, más quieren tener absoluta libertad para poder incrementar el clientelismo y la interferencia en los poderes que deberían de ser independientes. Creo que todos ahora somos absolutamente conscientes de que la amenaza no está solo en Siria, que no está solo en África. En Siria es en plan de guerra, en una parte muy importante de África es un conflicto asimétrico que amenaza con convertirse realmente en un conflicto bélico de magnitud, absolutamente de primera magnitud. La forma que ha cobrado en nuestra sociedad ya no es la que fue en el 11M o la que fue en los atentados de Londres o de Nueva York. Ha mutado, ahora tenemos células, pueden ser lobos solitarios o pueden ser grupos organizados como estos. Es la misma intención en todos los casos. Amenazan nuestra libertad. Desean que nuestras libertades desaparezcan y que vivamos dominados por esa manera patológica y fanática de ver la vida y la religión que ellos tienen. No nos queda otro remedio que defender nuestra libertad. El terrorismo de ETA es un terrorismo regional. ETA, por suerte, desde el punto de vista operativo, ha sido vencida, no su estrategia política de secesionismo, de impunidad, eso no ha sido vencido, eso queda pendiente todavía. Tenemos que conseguir que condenen la historia del terror. En cuanto al terrorismo islamista, tenemos que cambiar muchísimos protocolos porque hace falta que el propio mundo, todas las comunidades en las que ocurren estos fenómenos, sean unas u otras, reaccionen en algunos casos desde el punto de vista de la defensa, porque sin seguridad no hay libertad. En Afganistán lo hemos visto. La seguridad fue desapareciendo y todos los talibanes fueron ampliando espacios hasta que, bueno, pues quienes han sido expulsados son quienes pretendían llevar las libertades adelante. Con seguridad solo no se llega a combatir totalmente el terrorismo, porque el problema está en las conciencias. El problema es una patología política. Si reaccionamos siendo tan bárbaros como ellos, hemos llegado al desastre. Una de las cosas que hemos aprendido los españoles es que lo que ha funcionado de la sociedad, de las víctimas, es no buscar venganza, sino ley y justicia y democracia y tener instinto democrático. Bueno, eso no lo podemos perder. No podemos convertirnos en lo mismo que ellos, pero no podemos tampoco ser tolerantes con los intolerantes. Tenemos que buscar ese punto de proporcionalidad entre lo que es seguridad y lo que es una defensa eficaz y legal y sin trampas, siempre sin trampas, de nuestros valores. Última pregunta, ¿cuál es y de la... practicarlos.